Hola a todo el mundo. Me llamo Miguel y esto es Álava, en el País Vasco. Bueno, esta es mi incubadora casera. Está hecha de policarbonato de un centímetro, y es de unas puertas viejas que retiramos en la empresa y las aproveché para dar uso, para hacer la incubadora. Antes ya había hecho otras y tal, y bueno, pues con esas anteriores que había hecho, pues he ido corrigiendo fallos y esta, bueno, creo que es la definitiva, aunque seguro que se le puede hacer alguna mejora. Tiene unas dimensiones de 50 de ancho, 50 de largo y 30 de alto. Como podéis ver, es totalmente transparente, entonces se ven perfectamente los huevos dentro y a los pollos cuando nacen. Tiene dos termohigrómetros, un ventilador grande también, reciclado de la empresa, de los equipos electrónicos, que refrigeran los equipos electrónicos y retiran de vez en cuando, y lo aproveché. Es grande, pero lo conecto a un potenciómetro y así controlo la corriente de aire dentro de la incubadora. Una rejilla para controlar también la salida de aire y así la humedad. Un programador. Tiene una lámpara dentro, aunque es bastante, se ve bastante bien, pues bueno, con la luz se ve mucho mejor. Es bastante diferente. Esta incubadora tiene una característica, que la tapa superior es totalmente desmontable para facilitar su limpieza. Como podéis ver, se desmonta entera y así la limpio perfectamente. El frontal es abatible. Bueno, todo esto está con cerrojos de baúl. La puerta es abatible. Esta bandeja se puede levantar, pues para meter ahí pues la bandeja para echar el agua. Yo pongo una bandeja grande, así tengo que evitar abrir la incubadora muchas veces para regular la humedad y tal. Hice un volteador casero, pero de estos que se ponen, es como tipo carro, que se ponen horizontal en los huevos, pero se desaprovechaba mucho tiempo. Así que me compré este. Yo no he hecho la cuenta, pero creo que son 56 huevos. Bueno, podría hacer la cuenta, pero ahora no lo voy, que se me acaba el tiempo. El frontal, este frontal es de cristal, aún para facilitar aún más la visión de los huevos y los pollos dentro de la incubadora. Pues he hecho unas cuantas y esta, bueno, pues esta yo he ido corrigiendo todos los fallos, pero seguro que se pueden corregir más todavía. Tiene dos agujeros en los costados, en la trasera, en el lado trasero también tiene otros dos barrenos, y en la tapa también tiene dos, pero creo que son demasiados, entonces lo suelo tapar con cinta americana y soluciono el problema. Bueno, pues eso es todo. No sé si podría añadir algo más. Bueno, una incubadora que hice anteriormente parecida a esta, la puerta está abatible, la hice hasta abajo, entonces cuando se me condensaba el agua me goteaba la incubadora, así que en esta lo he solucionado. Pues no la he hecho hasta abajo, he puesto un bastidor aquí de unos 5 centímetros y está totalmente sellada. Es más, podría echar agua abajo en toda la superficie de la incubadora que no gotearía, lo he probado y no gotea. Y bueno, pues si alguien ve que se puede mejorar o que tiene algún fallo y tal, admito críticas constructivas para mejorarla. Bueno, un saludo a todo el mundo. La he probado dos veces y me ha ido bastante bien. He sacado cerca del 90%. Muy importante, me he podido comprobar en todas las incubaciones que he hecho que es muy importante la calidad de los huevos y su manejo antes de meterlos a la incubadora. Venga, un saludo a todo el mundo. Adiós.